Bien, abra su Biblia, por favor, en Mateo 24, versículo 3. Vamos a leer hasta el versículo 13. El tema de esta tarde, titulado Cristianos que se enfrían. No que se resfrían, o que tienen frío, no, cristianos que se enfrían. Y vamos a leer Mateo 24, versículo 3. Ahí aparece en la pantalla, nos vamos a ir así ágilmente en la lectura de los textos. Dice así: y estando él, o sea Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando mi esposa y yo iniciamos la carrera ministerial, o sea, servir a Dios, dedicar toda nuestra vida para el servicio del ministerio, esto inició hace 38 años. Y siempre fue una convicción muy fuerte de parte nuestra de estudiar seriamente las escrituras. Tuvimos muchos maestros, indudablemente fuimos influenciados por algunos de ellos y hemos ido aprendiendo muchas cosas a través de los años. Sin embargo, pues en estos últimos años, ya con un panorama más claro, mucho más amplio de las escrituras, con mayor entendimiento, pues por el correr de los años, he tenido que ir apuntando, corrigiendo ciertos conceptos que fuimos aprendiendo. Y esto me recuerda a un hombre en la Biblia llamado Apolos. Dice el libro de los Hechos, no tiene que buscarlo, es el capítulo 18. Dice que había un judío llamado Apolos, era un varón elocuente, poderoso en las escrituras. Dice que había sido instruido en el camino del Señor y era de un espíritu fervoroso. Dice, hablaba y predicaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, no tenía todo el conocimiento en toda su dimensión, ¿sí? Y comenzó a hablar en la sinagoga, dice, a predicar poderosamente. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que era un matrimonio, dice que lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. ¿Qué significa esto? Pues que no hay ni un solo predicador, ni un solo pastor que pueda decir que posee el 100% de la revelación. Así, en sentido absoluto, no, todos estamos aprendiendo, ¿sí o no? Entonces, a medida que iba estudiando la Biblia, vas profundizando, pero es obvio que existe la posibilidad de no tener conceptos muy bien definidos. Pero en estos últimos años, dada pues la experiencia y el estudio, pues me he dado cuenta que tenemos que corregir en algunas cosas para apuntalar de una manera más consistente lo que dicen las escrituras y lo que Casa de Oración cree. Por muchos años, yo cuando leía la epístola a los Hebreos, que por cierto esa epístola es
después de los evangelios, es la que habla muchísimo más de Jesús. Es una epístola muy, muy profunda, ¿sí? Y ahí hay algunos textos en los cuales, hasta donde a mí me alcanzaba, no me quedaba muy claro. Incluso yo llegué a enseñar que ciertos pasajes se dirigía a gente no cristiana. Pero a medida que de una manera más diligente, más concisa, estudiando esta epístola, corregir el concepto general. Y no tengo la menor duda, ahora después de un estudio muy, muy dedicado, de que la epístola a los Hebreos es una carta escrita para cristianos, ¿sí? Todas las amonestaciones que están en la carta a los Hebreos, que son 5 fundamentalmente, están dirigidas a cristianos, ¿sí? Y ahora tengo la plena seguridad, solamente les voy a citar 4 textos que nos confirman que las exhortaciones y las advertencias es dirigida a cristianos, no a gente no cristiana. 4 textos que aparecen ahí en la pantalla. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos. ¿A quién se está dirigiendo? A los hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Un incrédulo no considera a Cristo Jesús. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La pregunta surge: ¿puede acaso un cristiano tener corazón malo y se vuelve incrédulo en su corazón y se aparte del Dios vivo? Esta es la exhortación. No es para no cristianos. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, solamente los cristianos podemos entrar al lugar santísimo. Nunca una exhortación de este tipo, como Hebreos 10:19, está dirigida a no cristianos, porque ellos no pueden entrar, pero los cristianos sí. Y finalmente, en Hebreos 13:22, dice: os ruego, hermanos, este es el final de la carta, os ruego, hermanos, que soportéis, que aguantéis. Ahora sí que, como dice, aguantad la vara, dice el Señor, ¿sí? Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues se os he escrito brevemente. ¿Para quién eran las exhortaciones? Para cristianos. Ahora, bajo ese entendimiento más claro y objetivo de que la carta a los Hebreos está dirigida a cristianos, vamos a estudiar un pasaje brevemente, que es Hebreos 6, que es una de las 5 amonestaciones que son terribles, por decirlo de una manera, muy, muy concisas, de amonestación a los cristianos. Hebreos 6:4, 5 y 6. Voy a leer, usted me sigue allí, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. En estos 3 versículos encontramos 3 acciones muy importantes, y es iluminados, gustaron y partícipes. 3. A los que fueron iluminados, los que gustaron del don celestial, gustaron la buena palabra de Dios, gustaron los poderes del siglo venidero y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Bueno, yendo de nuevo a Hebreos 6, versículo 4, que leímos, dice así, voy a retomarlo: porque es imposible. ¿Qué es imposible? Bueno, primero vamos a definir lo que significa imposible. Adunatos es la palabra que se traduce por imposible y significa literalmente sin posibilidad alguna. Esa misma palabra que significa adunatos, imposibilidad alguna, que se traduce imposible, es la que encontramos en Hebreos 11:6.
donde dice, porque sin fe es dunatos, es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Nadie que pretenda acercarse a Dios, si no tiene fe, es imposible. No existe posibilidad alguna de que Dios reciba su oración si no hay fe. Ahora dice, ¿por qué es imposible? ¿Qué? ¿Qué es imposible? Y luego comienza a desglosar el escritor de los Hebreos. Que a los que una vez fueron iluminados, fueron, habla de una acción pasada, iluminados, fotizo en el griego. Esta palabra significa literalmente alumbrar espiritualmente el entendimiento, el espíritu. Eso significa fotizo. Eso sí, significa iluminados. Esa misma palabra, fotizo, alumbrar espiritualmente, es mencionada refiriéndose a cristianos en Hebreos 10:32, que dice así: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, fotizo, dirigiéndose a cristianos que fueron alumbrados espiritualmente, sostuvisteis gran combate de padecimientos por causa de Cristo. Entonces, si la palabra fotizo se utiliza en Hebreos 6:4 y también en Hebreos 10:32, en el cual no hay ningún problema, digamos, de entender que se dirige a cristianos en Hebreos 6:32, ¿por qué dudar que Hebreos 6:4 no se dirija a cristianos? ¿Me estoy explicando? Ahí está. Ahora, la misma palabra fotizo la utilizó Pablo refiriéndose a cristianos. En Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Aquí alumbrando ya está traducido más ampliamente. Es fotizo. Habiendo sido alumbrados espiritualmente los ojos de vuestro entendimiento, ¿para qué fueron iluminados y los cristianos? Porque aquí se refiere a cristianos, Efesios 1:18. Si decimos que Hebreos 6:4 no se refiere a cristianos, entonces tampoco Efesios 1:18 se refiere a cristianos, lo cual no es así. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, tiene que haber alumbramiento espiritual, para saber cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Y tenemos que ser iluminados espiritualmente para saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Sí? Hay muchísimos más textos, no podemos citarlos todos. Pero enseguida habla de los que gustaron del don celestial. En el versículo 5 de Hebreos 6:5 también habla de tres veces que gustaron. Uno es gustaron el don celestial, gustaron de la buena palabra de Dios y gustaron de los poderes del siglo venidero. Ahora, aquí la palabra gustaron, geuomai, es la palabra griega que significa probar, significa saborear, significa comer. Comer, cuando tú comes algo, luego viene a formar parte de ti, ¿cierto? También significa experimentar, habla de una experiencia real y genuina. Y también significa sentir, vivir esa experiencia. Bueno, en Hebreos 2:9 se utiliza geomai, gustar, en referencia a Cristo. Y si se refiere a Cristo, Hebreos 6:4 y 5 se refiere a cristiano. No hay la menor duda. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, probó la muerte para morir por nosotros. La saboreó, comió de eso, la experimentó, la sintió, la vivió. Ese mismo verbo es el que se utiliza cuando dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron la buena palabra de Dios, el don celestial, los poderes del siglo venidero. Entonces, no hay razón para darle una distinta aplicación.
entre cristianos y no cristianos, definitivamente es a cristianos. El apóstol Pedro utiliza geuomai en 1 de Pedro 2:2. Dice así: desead como niños recién nacidos. Aquí el recién nacido es en el Señor, ¿sí? Desead la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Gustado, geuomai. Si es que habéis experimentado, si es que habéis saboreado, habéis comido de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre? O sea, se refiere a experimentar, creer su sacrificio por nosotros en la cruz, que fue una vivencia, no fue intelectual, involucró el razonamiento, obviamente, porque primero hay que entenderlo en la razón, ¿sí? Para entonces poder creer lo que la salvación que se nos está ofreciendo. Y luego sigue diciendo, retomo el versículo, porque es imposible a los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, gustaron de la buena palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Partícipes de qué o de quién? Del Espíritu Santo. Metocos es la palabra que se traduce por partícipes. Y metocos se puede traducir también, o su sentido estricto es partícipes en algo o con alguien, ¿sí? También se puede traducir como alguien que tiene parte en algo o con alguien, ¿sí? También significa asociado, pero de una manera sólida, íntima. También se puede traducir como coligado, o sea, íntimamente unido, significa. Y también se puede traducir como compañero. Bien, metocos, este verbo, partícipes, se usa en Hebreos 3:1 refiriéndose a cristianos. Y si se refiere en Hebreos 3:1 a cristianos, no existe razón alguna para asegurar o creer o afirmar que Hebreos 6, 4 y 5 se refiera a incrédulos. No hay la manera posible, cuando ya se ve de una manera más concisa y profunda, de equivocarnos. Se refiere a cristianos. Entonces, me tocó, se usa en Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, hermanos santos, participantes, me tocó, en, con alguien, participaron, estuvieron coligados, compañeros, asociados de manera íntima, en este caso, del llamamiento celestial. O sea, que habían hecho caso al llamamiento celestial y lo experimentaron, lo vivieron, lo sintieron porque fueron iluminados y lo gustaron. Dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Repito, alguien que es inconverso, que no es cristiano, no puede considerar a Jesús como su sumo sacerdote. Imposible. En Hebreos 3:12 al 14 se vuelve a utilizar metocos en referencia a cristianos. Por lo cual deducimos que en la misma carta a los Hebreos, capítulos más abajo, hasta el 6, es imposible que no se esté refiriendo a cristianos también. Dice Hebreos 3:12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. A ver, entonces la pregunta aquí sería la siguiente: ¿acaso algún cristiano puede llegar en algún momento, por alguna razón que ya hemos explicado, tener corazón malo de incredulidad y apartarse del Dios vivo? Pues eso es lo que dice allí. Sigo leyendo el versículo 13 al 14 para que vean que se refiere a cristianos. Me tocó, ¿sí? Antes exhortados los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, vosotros son los cristianos, se endurezca en su corazón por el engaño del pecado.
Acuérdense que un pecado no confesado es un pecado no perdonado. Un pecado no confesado es un pecado que se va acumulando, que hace la misma acción que hace el colesterol, que se va acumulando en las arterias y va endureciendo las arterias. Llega un momento en que ya no deja fluir la sangre y la persona le da un infarto y muere. Y esa es la palabra, endurecer es escleró, de donde se deriva esclerosis, endurecimiento de las arterias. Entonces la pregunta es, ¿puede algún cristiano en algún momento de su vida, por acumulación de estos pecados no confesados, por no arrepentirse, endurecerse por el engaño del pecado? Sí, eso es lo que está diciendo, que tengan cuidado para que no se endurezcan por el engaño del pecado. Bueno, eso dicen las escrituras. Algunos teólogos dicen que no, pero yo me quedo con las escrituras, no sé ustedes. Ahora, fíjense el versículo 14, dice, porque somos hechos participantes de Cristo. ¿Somos hechos qué? Metocos. Somos hechos participantes de Cristo. Participamos con Cristo. Participamos en lo que tiene que ver con la salvación. Gustamos del don celestial. Somos participantes con Él, de su sacrificio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, fíjate, dice, somos hechos participantes de Cristo. Y luego añade, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, con la que iniciamos nuestra carrera cristiana. Ahora, en la traducción en lenguaje actual, Hebreos 3:14 se lee así. Al principio, cuando confiamos en Cristo, nos hicimos compañeros suyos. ¿Se acuerda que Metocos también se puede traducir como compañeros? Nos hicimos compañeros suyos. Buena traducción también. Si no dejamos de confiar en Él, seguiremos siendo sus compañeros siempre. Ahora la pregunta aquí es, ¿podrá algún cristiano en algún momento de su vida dejar de confiar en Él? Sí, eso es lo que dice. Si no, la advertencia no tendría sentido. Creo que me están siguiendo bien, ¿verdad? Ok. Ahora, retomando Hebreos 6:4. Leyéndolo más, ya después de estas definiciones. Esto es importante entenderlo por lo que vamos a estudiar en el resto del mensaje. Dice Hebreos 6:4. Porque es imposible, no hay manera alguna, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron. ¿Qué significa recayeron? Algo pasó en el camino, en su trayecto, en su carrera, en la vida cristiana. Quizás empezaron a pecar, no confesaron, se fue enfriando su amor, se fue endureciendo el corazón, se empezaron a deslizar poco a poco y de pronto soltaron el arado. Negaron a Jesús, blasfemaron a Jesús y terminaron en la apostasía. Aunque al final del túnel hay una luz que se llama arrepentimiento. Sin embargo, cuando alguien llega ya al extremo de endurecerse y ya está completamente a la deriva, ya no cree, ya no confía. Tú vas y le dices a esta persona, mira, arrepiéntete. No, dice, no, ya, ¿para qué? Ahora fíjate lo que dice, todos estos recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. O sea, volver a crucificar a Cristo para volver a tener una fe, no, imposible. Ya no hay más sacrificios por los pecados. Dice la Biblia que solamente un solo sacrificio y ya, bastó. Pero por alguna razón soltaron el arado, se deslizaron, se endurecieron y soltaron el arado. Dice, y exponiéndole a vituperio. ¿Qué significa esto? Recayeron y exponen a vituperio a Cristo y al Evangelio. Se lo voy a tratar de ilustrar. Aquí tenemos al hermano Pancho López y acá a la hermana Petra Guzmán.
Entonces el hermano Pancho López golpeaba a su esposa. Era muy violento. Era borracho. Vendía droga. Maltrataba a todo mundo. Pero un día alguien le habló de Cristo, creyó el mensaje y fue iluminado. Y empezó a gustar del don celestial. Y empezó a gustar de la buena palabra del Señor y de los poderes del siglo venido, o sea, del poder de Dios. Y a lo mejor hasta oró por enfermos y se sanaron. Pero de pronto en su caminar, en su carrera, algo pasó que empezó a deslizarse. Algo sucedió en su vida que empezó a endurecer su corazón y empezó a apartarse del Dios vivo y terminó soltando el arado. Y ya no fue digno del Señor. Y ese mismo Pancho, la gente que un día lo conoció, que se admiraba y decía, oye, ¿ya viste a Pancho? Ya no le pega a su esposa, ya no se emborracha, ahora ya hasta trae una Biblia bajo el brazo. ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué le pasó? Y se corrió la voz de que se había convertido a Cristo. Y no, más de uno comentó, mira, yo ya hablé, ahora que él dice que es cristiano, está irreconocible. Pero al rato le pasa eso y suelta el arado. Y esos que lo vieron dicen, oye, ¿ya viste a Pancho? Pues sí, ¿qué? Pero ¿qué pasó? Otra vez anda borracho, le acaba de meter una tunda a su esposa. Sigue, empezó a vender droga otra vez, se volvió el agresivo de siempre. Si eso es ser cristiano. Y empiezan a burlarse de Cristo y empiezan a burlarse del Evangelio. No, si eso es ser cristiano, mira, yo no tomo, no me emborracho, no, nada. No, yo ya estoy con el Señor, yo ya me voy con el Señor. Y lo exponen a vituperio. Dice, es imposible que los que tuvieron esa experiencia con él y recayeron sean renovados otra vez. O sea, es una advertencia. Estaba leyendo a un erudito muy reconocido que decía, hay cinco advertencias en la carta a los Hebreos, y las cinco son terribles. Dice, yo en mi corazón quisiera que no existieran. Y algunos con ese deseo de que pues no, esto no es para mí, dicen que es para no cristianos la advertencia. Pero no, hermanos, queda claro. No sé si les quedó claro. Bueno, después de aclarar esto, de que es a los cristianos a quienes se nos advierte, vamos a estudiar el pasaje de Mateo 24 que leímos al principio. Vayamos ahí de nuevo, Mateo 24, versículo 3. Vean cómo cobra significado, hermanos. Dice así, y estando él, o sea Jesús, sentado en el monte de los Olivos, los no cristianos se le acercaron aparte. ¿Así dice? ¿No? Los discípulos. ¿Quiénes en concreto? Pedro, Pablo. No me diga que no eran nacidos de Dios. No me diga que no eran hijos de Dios. No me diga que eran incrédulos. No, eran los discípulos. Y le dijeron, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, fíjate, la primera advertencia fue, mirad que nadie os engañe. A ver. ¿Puede un cristiano ser engañado? Bueno, según los teólogos, no. Según Jesús, sí. Yo sigo quedándome con Jesús. ¿Ustedes? ¿También? Bueno, seguimos adelante. Porque le están preguntando a Jesús y él le responde, lo primero que le responde, que nadie los engañe. Le está diciendo a sus discípulos. ¿Por qué les dijo eso? Porque está la posibilidad de ser engañados. ¿Por quiénes? Falsos maestros, falsas doctrinas, falsos teólogos, gente que anda nomás buscando lo suyo, que hacen a un lado el mensaje de Jesús. Mirad que nadie os engañe, dijo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Dos veces repite muchos. Muchos falsos cristos y muchos engañados. Ahora, de los muchos engañados, ¿a qué se refiere? ¿Cristianos y no cristianos?
Están incluidos ahí los cristianos, porque ya vimos en el versículo 24, en el versículo 4, que les está diciendo a ellos que nadie os engañe. Y luego sigue describiendo Jesús en el versículo 6. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Le está diciendo a sus discípulos, no tengan temor. No se turbe vuestro corazón, les dijo en Mateo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esas aflicciones eran por causa de persecución. No, ni se les ocurra negarme. Eso dice en otra parte. Que me negare, yo también lo negaré. Lo vamos a ver más adelante. Dice en el versículo 6. Oiréis de guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca. A ver. ¿Qué es necesario que todo eso? ¿Qué se refiere todo esto acontezca? Los falsos cristos. Las guerras, rumores de guerras. El temor de las personas. ¿Sí? ¿Han oído de guerras? ¿Han oído de catástrofes? Dice, es necesario que todo esto acontezca. Una vez, no hace mucho, un cristiano me preguntó, pastor, entonces, si oramos para que no haya guerras en el mundo y haya paz en el mundo, ¿el Señor puede contestar? Yo le dije, pues según Jesús profetiza que todo eso es necesario que acontezca. Dice, entonces no hay que orar ya por el mundo. No, mira, tú puedes orar por el mundo, que no haya guerras, pero Dios no te va a contestar esa oración. ¿Por qué? Porque es necesario, porque es cuando el corazón del hombre se va a manifestar en toda su maldad. Yo le dije, pero sí puedes orar por la salvación de las personas. Eso sí, pero es necesario que venga todo eso. ¿Necesario? Y bueno, algunos cristianos dirán, yo reprendo a Jesús. Rechazo lo que él está diciendo. No recibo nada negativo. Oye, pero Jesús es el que lo está diciendo. No me interesa. Yo no recibo nada. Cosas raras que no son del Evangelio. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué es? Imagínense a los discípulos, hagan una en su imaginación. A ver, dinos, ¿cómo será el fin del mundo? Pues habrá esto, que nadie los engañe, habrá guerras, habrá todo esto, pero esto no es el fin, dice. Aún no es el fin. Imagínense a los discípulos así como mirándose el uno al otro. ¿No es el fin? No. Y sigue narrándoles, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y luego el versículo 8 les dice, y todo esto será principio de dolores. ¿Qué? Principio. Pues imagínense a los discípulos mirándose. Pero nosotros no nos va a pasar nada, ¿verdad, Señor? No, les estoy advirtiendo. Que nadie los engañe, que no se llenen de temor. Confíen en mí. Pero a nosotros no nos va a pasar nada porque somos tus hijos. Él no está diciendo nada de eso, les está advirtiendo precisamente. Pero ahí no termina el mensaje de Jesús. Dice el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Uy, nadie como los primeros cristianos de los primeros 300 años vivieron esto. Pero no ha cesado siempre en toda la historia del cristianismo. Hasta el siglo XXI hay muertos por causa de Cristo. Aquí los acabamos de tener hace un par de meses. Aquí en el sureste mexicano, 11 personas asesinadas por ser cristianos. Nada más que los medios de comunicación no dicen que porque son cristianos. Los mataron, como matan a mucha gente, dicen. Entonces Jesús les dice, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mira, hasta ahorita todavía es cool ser cristiano. Ustedes saben, hasta el diablo es cristiano. O sea, todo mundo es cristiano, es como una moda, todo es cristiano.
Pero espérense, hermanos. Espérense, porque ya se está definiendo de manera muy clara quién sirve a Dios y quién no sirve a Dios. Y los que no sirven a Dios se van a volcar totalmente en contra de los que seguimos a Jesús. Ahorita hablaremos un poco más de eso. En el versículo 10, Jesús en su omnisciencia, que todo lo sabe antes de que sucedan las cosas, les advirtió y les dijo en el versículo 10, muchos tropezarán entonces. ¿Quiénes son los que tropiezan? ¿Los cristianos o los no cristianos? ¿Los no cristianos de qué tropiezan si ya están abajo? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, o se van a traicionar los unos a los otros, y unos a otros se aborrecerán. A ver, está hablándole a los cristianos, dice que va a haber tribulación, los van a matar, van a ser aborrecidos, y por esa persecución y esos tiempos difíciles, algunos van a tropezar, otros se van a traicionar, y otros hasta se van a aborrecer unos a otros. Miren, hermanos, les voy a decir algo, con una pregunta retórica: ¿habrá cristianos que odian? Díganmelo. Yo conozco cristianos que odian y lo hacen muy bien. Cristianos que aborrecen y lo hacen muy bien. Esos son los candidatos a tropezar más fácilmente cuando arrecie la persecución. Pero ahí no termina Jesús. En el versículo 11 insiste en algo: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mira, yo he visto, le puedo contar cantidad de testimonios de gente que algo pasó en su caminar, se amargaron, se dolieron, resentidos, qué sé yo, se endurecieron, se empezaron a deslizar y terminan en sectas. Terminan en sectas, terminan creyendo doctrinas diabólicas, doctrinas de demonios, arrastrados por los falsos profetas, puesto que no creyeron al verdadero profeta, que era Cristo en este sentido aquí, en Mateo, lo desechan a él, desechan sus palabras, terminan creyéndole a hombres que se las dan de profetas y van a engañar a muchos. Pero hermanos, a donde quería yo llegar es al versículo 12. ¿Por qué? Porque una de las señales más perturbadoras para los cristianos, la advertencia más enfatizada que hizo Jesús es, miren, está en el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Ahora, aquí vamos a delinear algunas cosas. Y por haberse, o sea, haberse habla de un hecho ineludible. Sí o sí se dará. ¿Qué? La multiplicación. ¿Qué significa aquí multiplicación? Algo que es tan acelerado en su multiplicación que ni cuenta te vas a dar cuando ya esté allí. Es como ahora en tiempos de lluvias. Los que tienen un pedacito ahí de jardín, ahorita en la tarde lo limpian y luego mañana van y lo quieren limpiar otra vez y aparecen unos hongos de este tamaño. ¿Han visto eso? Y tú dices, ¡ay! ¡Ayer no estaba! ¿A poco creció tan rápido? Ni cuenta te diste. Y se multiplicaron de una manera imperceptible. Esa es la idea aquí. Y por haberse multiplicado, pero no fueron hongos aquí. Ojalá y fueran hongos. ¿Qué fue lo que de pronto explotó? Como de la noche a la mañana en los últimos tiempos, que sin duda son estos, la maldad. Anomia es la palabra que se traduce por maldad. Está formada de dos partes. A, que significa sin, y nomos, ley. O sea, significa carencia de ley.
pero obviamente que se refiere a personas, ¿sí? Porque la maldad no está en el trolebús en el que te subes, la silla donde estás sentado no es mala, ni perversa, ni pervertida. Pues no, las cosas inanimadas no, no. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que del corazón del hombre salen qué? Lo que contamina al hombre. Salen los adulterios, las maldades, las fornicaciones, salen los homicidios, salen las mentiras, sale todo lo malo. Entonces se refiere a gente sin ley. Esa palabra también se puede traducir por iniquidad. Es decir, póngame mucha atención, la gente sin Dios, llegará el momento en que lanzarán por la ventana todo tipo de ley. Las leyes morales las tirarán por la ventana. Las leyes de los hombres, de los países, de las naciones, no las respetarán tampoco. Mucho menos la ley de Dios. Mucho menos la palabra de Dios. Y aquí está estableciendo Jesús que va a haber una multiplicación de gente que serán ley para sí mismos, que no respetarán absolutamente ninguna ley de ningún tipo, ni moral, ni de educación, ni de nada. Y es cuando viene esta multiplicación que como de la noche a la mañana de pronto apareció. Y déjenme decirles, tengo una mala noticia, pero ya están los hongos por todos lados, de una manera increíble, descarada, y algunos todavía en su tibieza no se han dado cuenta que estamos totalmente invadidos de gente sin ley, de maldad a grado sumo. Espero que estén ahora en este momento enterados de lo que desgraciadamente pasó en Francia, en Niza, una de las ciudades más quietas, según eso, más donde más tranquilidad se vive del mundo, así decían hasta hace 3 días. Cuando un tipo toma un camión de 20 toneladas y empieza a arrollar mujeres, niños, bebés. Un testigo, yo cuando vi esa noticia, me impactó. Yo no sé si a usted le impactó o dijo, bueno, otro caso más. Y hablaré un poco más de eso. ¿A quién se le ocurre? ¿Qué está pasando en la mente de los seres humanos? Los actos terroristas que hemos vivido, bueno, no aquí en México tanto, pero en otros países, en Estados Unidos, la cifra casi llega a 60 millones de niños abortados, 50 y tantos millones, ya van para 60 millones desde que se legitimizó el aborto. ¿Pero qué clase de mundo estamos viviendo donde legislan para proteger un perro, para proteger un gato y para proteger un chango? Que nadie le toque ni un pelo, ni el bigote, siquiera. Si no, te meten a la cárcel. Y esa ley ya está vigente aquí en Jalisco. ¿Sí? Y por otro lado, legislan para matar bebés. Digo, dígame, ¿en qué clase de mundo es este? ¿Tiene alguna congruencia? Se ve claramente que no hay ley moral, ni ética, ni espiritual, ni de ellos mismos, sus propias leyes que habían puesto para vivir cívicamente, ellos mismos las están ahora pisoteando. ¿Usted cree que esos van a guardar la ley de Dios? Y usted y yo que queremos guardar la ley de Dios, ahí es donde se nos va a venir el mundo encima, hermano. Y a ver cuántos aguantan. Y a ver cuántos no sueltan el arado. Y a ver cuántos no niegan a Jesús. Supo de la historia esa que se hizo a nivel mundial conocida, de un niño que se cayó en el donde estaba un simio ahí, un gorila. ¿Todos saben lo que estoy hablando? Aún así, hay cristianos que dicen, no, yo no veo las noticias, porque son puras malas noticias. Pues te quiero exhortar, hermano, en buena onda, como dicen los chavos.
con buen espíritu, no debes hacer eso. ¿De qué manera te vas a dar cuenta en el mundo en el que vives? Necesitas, cuando menos de pasada, echar a un lado, a volar el Face y ponte a ver las noticias, para que veas el mundo en el que vives, para que veas que Jesús ya está a las puertas y algunos todavía están dormidos, comiendo su helado de vainilla. Y este niño cayó accidentalmente. Y pues el orangután o el gorila lo tomaba y no lo estaba maltratando. Lo que pasa es que es un animal salvaje, que no razona, nada más tiene instintos. Y lo arrastraba. Imagínate que tú, mujer, fueras la madre de ese niño. Y tú el padre de ese niño. ¿Qué vida decirías tú que se salvara? ¿La del simio o la del niño? Bueno, como simples humanos, hermano. El problema es que los ambientalistas y los... Yo oigo un programa los sábados que habla de los animales. Y lo oigo porque... Bueno, no quiero largo de explicar. Pero tiene una razón, no porque me gusta, sino porque quiero saber cómo están pensando. Y ellos... no... Que el perro, ay, que no le dé el sol al perro. Ay, que hay que denúncialo, porque tiene al perro en la azotea. Y se ponen en una actitud, ¿verdad? Y un día uno les mandó un correo y les dicen: ¿ustedes están a favor del aborto o en contra del aborto? ¡Este no es el tema! Pero mire, todos esos de ese programa, todos están a favor de la ley del aborto. O sea, maten los niños que sea, pero no maten al gato. Tú dices, ¿en qué clase de mundo estamos viviendo? Bueno, el orangután este, o el simio, o el abuelito, para algunos que es el abuelo, pues es un animal salvaje. Entonces los encargados del zoológico no sabían qué hacer, dijeron: es un animal salvaje, y tomaron la sabia decisión de matar al gorila. Uy, ustedes saben la que se armó, ¿no? ¿Cómo es posible que mataron al gorila? O sea que había que esperar a que el gorila matara al niño. Mire, hace días, no sé si supieron, una casa allá del Palomar, yo vivo hacia aquel, un poco de este lado, a un vecino por allí, pasaron volantes, se le soltó una pantera. ¿Supieron de eso? ¿Te imaginas una pantera? Es un animal salvaje. Aunque haya estado en cautiverio, sigue siendo un animal salvaje. Pues yo colindo allí con el bosque, yo andaba bien contento allí, y llega el uno de los jardineros allí que dice: oiga, que no supo lo que pasó. No, pues yo he andado fuera estas 3 semanas, no estoy al tanto de las noticias locales. Dice: mire el volante. Y lo, caray. Entonces me dice este jardinero: no, pero yo tengo con qué. Pues si yo lo veo, le tiro, dice. Le digo: pero pónselo bien. Entonces, claro, los ambientalistas me acusarán de ¿qué? De todo. Un pastor diciendo que maten a la pantera. ¿Cómo es posible? Y se te van a echar encima, hermano. Fue un escándalo. ¿Que por qué mataron al gorila? Tú dices, bueno, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿Qué vale más, un animal o un ser humano? Jamás, jamás delante de Dios un animal es igual que un ser humano, porque el ser humano está hecho a la imagen de Dios y los animales no. Y si a alguno de ustedes se le ocurrió ir al centro hace unas semanas atrás y de pronto se encontró un montón de desnudos montados en bicicleta, ¿sí saben de lo que estoy hablando o no? Y tú, ay, ¿y esto qué? Oiga, cúbrase, señora, ¿por qué anda toda descubierta? Estoy en manifestación. Oiga, ¿qué no hay otras maneras más civilizadas y con más recato por medio de las cuales? No, porque así quiero hacerlo. Y las autoridades no hicieron nada. No llegaron, les pusieron chalecitos ni las cubrieron. No, déjenlos.
dejan que hagan sus marchas con los colores del arco iris, usted me entiende. No hagan nada, no digan nada, todos somos libres. Todo mundo el día de hoy se puede expresar. Pero le voy a contar lo que le pasó a un miembro de esta congregación, que es una persona pública por su trabajo. Es conocidísimo por todos lados. Él lo entrevistaron en una ocasión y le preguntaron que qué opinaba del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y él dijo, mi opinión sale sobrando. Yo les voy a decir lo que dice la Biblia al respecto. Y les leyó unos versículos. No, hermano. No, mira. Me dijo, pastor, mire. Y cuando empiezo a ver, dijo, híjole, que mire, hermano, miles de comentarios ofendiéndolo, diciéndole de todo. O sea, él no pudo usar la libertad. Los demás sí tienen esa libertad de usar y decir lo que ellos quieren. Nosotros no. Pero ahí no paró el asunto. Le llegó un citatorio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Me dice, pastor, mire. Ah, caray. ¿A poco? Sí, ahí está. ¿Qué hago? Me dice, pues ve y diles que esa es tu convicción. Estás en tu libertad de expresar. ¿O no? Sí, pero no vamos a agredir a nadie tampoco. O sea, ese es el otro lado. Tampoco vamos a andar tirándole de huevazos o de chayotazos. No. O sea, en el sentido de respeto, bueno, cada quien hace lo que quiere, sí. Pero el asunto es no consentir en nuestro corazón, no relajarnos en eso. Porque por multiplicarse la maldad y consentir con ello, y decir, bueno, mira, sí, un montón de encuerados, hay un montón de estos, un montón de locos allá, un montón de, qué lindo, yo, gloria al Señor. Y se te hace tan común, que al rato empiezas a tolerar en tu corazón todas esas cosas que salen de la maldad y de la gente sin ley. Así estamos el día de hoy, hermanos. No está lejano el día, Ya en algunos países, como en Estados Unidos, en Europa, ya pastores que dicen como lo que yo estoy diciendo, al rato salen y derecho a la cárcel y una multa, y cállese. Ah, o sea que todos los demás pueden decir lo que ellos piensan, lo que ellos creen, y nosotros no. Eso es lo que va a pasar, hermanos. El asunto es este. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Sabían que ya se está legislando aquí en el Congreso, en la Ciudad de México, una ley, ya se está discutiendo una ley donde cuando nazcan los niños ya no le pongan nació niño o niña? ¿Sí sabían eso o no? ¿Cuántos sabían? Bien poquitos. Y los otros comiéndose su helado de nieve, disfrutando el tejuino, disfrutando su pozole. Ay, hermanos, ¿sabes lo que significa eso? Que ya por ley, si la prueban, que no les, no lo, ¿cómo empezaron? Ya se aprobaron un montón de cosas que mirábamos bien lejanas, las leíamos allá en Europa, esto en Europa, aquí ya, aquí. Los niños de hoy, hermano, es increíble la maldad que están mostrando. Niños de 7, 8 años planeando el asesinato. ¿Qué? Sí, así como lo oye. Aquí mismo en la ciudad, entre 4 a 5, 6 muertos todos los días, con una hazaña que tú dices, ¿de dónde está saliendo todo esto? Vas conduciendo por la de López Mateos y de repente pasas un puente y dices, ¡ay, mira un colgado! ¡Ah, sí, en la semana pasada hubo otro! Pues allá, hasta los de las noticias, ¡otro colgado con los intestinos de fuera! ¡Uno más! Y así ya lo dicen con una... ¿normalidad?
Sí, hermanos, en los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo, gente sin ley, nada que los gobierne, no respetarán ni las leyes morales, los principios morales que les fueron inculcados por sus padres, si es que se los inculcaron. Los tirarán por la ventana, no respetarán las leyes de los gobiernos. Porque es un caos nuestras ciudades, en todo el mundo, ¿eh? ¿Por qué? Porque nadie respeta las leyes, salvo rarísimas excepciones ahí. Muchísimo menos la ley de Dios. La maldad, hermanos, será tan, pero tan común, que eso es a lo que se refirió Jesús. Que muchos cristianos se van a ir deslizando porque van a empezar a tolerar todas esas prácticas que se hacen. Verán películas que todo el mundo ve, que pues, ahora ya a veces estás en los noticieros y salen diciendo palabras soeces. Antes, cuando menos le ponía, antes nadie decía nada. Después le ponían pip, ¿se acuerda? Pip, pip, para que no se escuche. Ya no le ponen ni el pip. Ya te lo dicen así. Y el otro día entrevistaron a un presidente municipal de Cuernavaca. ¿Sí sabe quién es? ¿Quién es? A ver. Muchos están papaloteando así. Porque, hermanos, miren. Ya, en serio. Necesitamos ver a nuestro derredor, de verdad. No hay otra manera de darnos cuenta para saber qué hacer y cómo cuidarnos, para no deslizarnos, para no endurecernos. Pues entrevistaron a este exjugador, unos dicen que el equipo más popular de México será, no lo sé. Y los contrarios dicen que no y se pelean. Y la maldad sale. Y lo entrevistaron. Yo estaba viendo la entrevista. Ahora, antes de la goliza que le metieron a México. Y se sostó hablando como cualquier carretonero. Y de tales por cuales y que quién sabe qué. Y los que estaban ahí entrevistando. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, sí! Yo dije, yo no tengo por qué estar aguantando a este tipo. Y mejor me puse a ver La Pantera Rosa. Y qué bueno que es rosa y que es una caricatura, si no, le llamaba al jardinero para que le tirara. No, pero luego nos meten a la cárcel. Total, ya no sabe uno ni qué. Hermanos, la maldad está siendo tan, pero tan común que la insensibilidad en las personas ya se está perdiendo. Y los cristianos están siendo arrastrados. Ese es el punto aquí. Se están deslizando sin darse cuenta. Están siendo arrastrados por ese tsunami de maldad, de iniquidad. Ahora, ¿qué va a provocar todo esto? Jesús les está diciendo a sus discípulos. Y por haberse, retomo Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pregunta, ¿de muchos incrédulos o de muchos creyentes? Es bien obvio, ¿no? Porque no puede haber frialdad en alguien que no es creyente. Y si alguien todavía dice que esas exhortaciones son para el no creyente, para el incrédulo, para el que se hace pasar por cristiano, está muy equivocado. Porque aquí les está hablando a sus discípulos en privado. El amor de muchos se enfriará. El amor, el sentimiento más sublime. El amor, agape, el que da todo por amor a alguien, en este caso por amor a Cristo. A ver, ¿qué tanto amas a Cristo? A ver, lo voy a personalizar quizás un poco muy directo. ¿Qué harías, así, de manera así, como si nada más tuviéramos tú y yo, unos, dos? ¿Qué harías si entrara un grupo de hombres armados con rifles de asalto, tipo AK-47, que disparan 120 tiros en no sé cuántos segundos, y cierran las puertas y dicen, empezando por usted, o sea, por yo, por mí, todo aquel, los vamos a matar a todos, pero aquel que quiera salvar su vida,
simplemente sálgase por esa puerta. Y se va y no le hacemos nada. Miren, hermanos, estoy seguro que gente pasaría por ahí. ¿Sí? No están dispuestos a dar su vida por Cristo. Y dirían, se pararía más de alguno así como, ¿usted se quiere? Sí, es que yo pasaba por accidente y oí música bien chida y me gustó y me metí. Y luego alguien que está atrás te va a jalar así, tengo 10 años viniendo y desde entonces ya estabas aquí. No, me estás confundiendo, compadre. No, no, viste mal. Yo, no, no, con permiso, con permiso, con permiso. Más de uno pasaría por esa puerta. Cuando los primeros cristianos eran apresados y lanzados al Coliseo Romano para que las fieras los devoraran, muchos cristianos murieron. Pero también hay crónicas donde muchos cristianos se acobardaron y negaron a Jesús. Y los dejaron libres. Y hasta ciudadanos romanos se hicieron. Les daban la ciudadanía romana a los que no eran, por haber negado a Jesús. Jesús claramente está advirtiendo, y por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos. ¿De muchos quién? De entre nosotros, de los hijos de Dios, se enfriará. A mí me asusta la palabra muchos. ¿Qué tantos son muchos? Pues en Jalisco diríamos son bien muchos. En Argentina dirían son muy muchos. Pero sin duda que sería un montón de gente. Y claro, es muy fácil decir, no, todos los que lo niegan es porque no eran verdaderos cristianos. No, 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 no. Esa es una manera tan simplista de decirlo. Pero hay crónicas de los primeros cristianos donde narran de gente que soltó el arado y que hubo exhortaciones. Tú mismo gustaste del Señor, tú mismo experimentaste al Señor. ¿Te hablaba el Señor, sí o no? Sí, sí me hablaba. ¿Y ahora por qué soltaste el arado? Cosas así. Y por haberse multiplicado el amor de muchos se enfriará. Suco es la palabra que se traduce por enfriar. Significa enfriar, pero con una acción adicional, soplando. Como cuando tienes un plato de sopa bien caliente. Hay gente que le gusta las bebidas muy calientes. A mí me gusta mucho el café, pero no me lo puedo tomar muy caliente, ¿verdad, Tony? Ahora que andábamos haciendo una visita, ¿quieres un café? Sí. Y ahí donde los compramos, siempre los venden hirviendo. Entonces yo no me lo puedo tomar, échele dos hielos. No puedo tomármelo. Pero, ¿qué es lo que se hace con una sopa que está ahí muy caliente? Empiezas a hacer soplando, ¿sí? Eso es lo que significa suco, enfriar soplando. O sea, hay una acción, soplar. ¿Qué es lo que soplará sobre nuestros corazones, hermanos? La maldad. Ya no puedes voltear hacia ningún lado porque todo es maldad. Ahora que andábamos en una conferencia hace un par de semanas en los Estados Unidos con las casas de oración, un pastor me dice, te voy a comentar algo. Dice, bien tremendo, fíjate que un pastor ahí de la ciudad donde yo vivo lo metieron a la cárcel y directo fue, casi sin juicio. ¿Qué hizo el pastor? Dice, híjole, pues violó a un niño de su congregación. ¿Qué? ¿El pastor violó? ¿Cómo? Ya te arruiné el día, me dice, ya me lo arruinaste. ¿Cómo es posible un pastor? Bueno, habíamos oído que los sacerdotes, los padres católicos, pero un pastor. Hermanos, aquí somos, a algunos se les hace extremo, pero nosotros sabemos lo que hacemos. No sé si ya notaron que hay cámaras. ¿Ya notaron que hay cámaras aquí adentro? No esa, porque esa es para el mensaje. Mire, esas bolitas blancas que están ahí, esa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por lo menos 7 conté. Ahorita está usted siendo grabado.
Una de las razones, ¿sabe por qué? Porque se mete todo tipo de gente aquí. Y Toño Ortiz, que es el que tiene todo el sistema ahí en su oficina, ya se agarró dos, tres por ahí. Gente mala. Una vez estaba en una conferencia ahí en la Ciudad de México, en la casa de oración de allá, y en el intermedio dan instrucciones, como aquí, y dice: a todas las hermanas les recomendamos que su bolso no lo pongan bajo su silla, no pónganlo enfrente de la silla, así enfrente, pónganlo ahí abajo, que usted lo vea, o cuélguesela aquí, o póngala en la silla de enfrente, no la ponga acá. Y yo dije, ay. Y al final le dije al pastor: ¿y qué onda con esa instrucción? Uy, pastor, dice, se mete cada ladrón, estamos en Chilangolandia, digo, así me dijo él. Le dije: no, también allá en Guadalajerandia. Yo mismo me agarré a uno, metiendo, agarrando una bolsa, sacando el monedero, tirarla, echársela a la bolsa y sale corriendo. Y le digo a dos sugieres: agárrenlo a ese, agárrenlo. Y lo agarraron. Entonces le oye, ¿qué onda? Yo soy cristiano, hermano. ¿Por qué me detienen así tan violento? Nomás que ya me voy porque tengo a alguien en el hospital. Y empezó ahí a ponerse bien. Y probablemente era alguien, pues yo nunca lo había visto, pero decía: ay, hermano, yo soy cristiano. Entonces le digo: mira, entrega lo que traes ahí. No te... Ay, hermano, me está ofendiendo. Mira, estos ujieres estaban un poco grandecitos. Le digo: te van a agarrar y te van a voltear y te van a hacer así. Mejor sácalo por tu propia voluntad. Que no traigo nada. Entonces yo le hago así y le digo: está bien, está bien, está bien. Ahí está. Y suelta el monedero. Dice: todos son iguales. Y empezó a... Y alguien me dijo: no, sí, es un asistente aquí. Ah, entonces ya agarraron las bolsas así, ¿verdad? Hermanos, es que ya es tan común la maldad. Muchos ya ven cosas en el internet, ven cosas en la televisión y no le cambian, ya se quedan viendo. Ya se les está haciendo tan natural. ¿Sí? Atropellan a una señora, está tirada pidiendo auxilio, y tú pasas junto a él y dices: ay, no, porque luego la policía me va a interrogar, y pasas de largo. Y se te olvida la acción de aquel samaritano. ¿Se acuerdan? O sea, estamos perdiendo toda la sensibilidad, aún nosotros los cristianos. La maldad es tal que ya es tan común, tan cotidiana, que ya se nos hace normal. Y eso, hermanos, ¿qué va a provocar? Que el amor de muchos se enfríe. Los vientos helados de la maldad soplarán, hermano, sobre tu vida. Y si tú no proteges tu corazón, si tú no lo examinas, después de toda esa serie que dimos de 30 y tantos temas sobre examinando nuestro corazón, ese era el propósito, para prepararlos para estos últimos tiempos. No desatiendas el mensaje del Evangelio. El amor de muchos se enfriará, el celo se enfriará, el amor por Jesús, el amor por la palabra se enfriará. ¿Qué hace una persona que gustó del don celestial, que gustó de la buena palabra y que caminó años sufriente, pero algo pasó en su vida y de repente se empezó a enfriar en su corazón? ¿Has visto y conocido cristianos que se han enfriado? Yo sí. Hablas con ellos, no tienen fe, están endurecidos, descalifican todo, nada les parece, todo lo critican, porque alguien que está lleno del Espíritu Santo es muy diferente. Por eso la advertencia de Jesús en Mateo 24:13: más el que persevere hasta el fin. ¿Por qué perseverar hasta el fin? ¿Por qué no a la mitad? ¿Por qué Jesús dijo hasta el fin? Porque la palabra perseverar, jupomeno, significa quedarse en un lugar sin abandonarlo. Y de ahí la frase hasta el fin. O sea, aguantar allí sin moverte hasta el fin. Habla de soportar sufrimiento, ataques, luchas y aún hasta la muerte, violencia.
¿sí? Soportar con valentía y confianza bajo condiciones totalmente adversas. Ese es lo que nos espera, hermanos, en este mundo. Por eso es que no queremos perder el tiempo en dar mensajes intrascendentes en esta congregación. Hasta el máximo yo estoy aprovechando la libertad que hasta ahorita tengo para decir claramente las cosas. Cuando ya venga la restricción, veremos la manera de decir lo mismo con otras palabras. Hay que tener sabiduría también, pedirle a Dios sabiduría. Finalmente, hermanos, Hebreos 12:1. Un par de textos y terminamos. Hebreos 12:1. Vamos a ver este texto, dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son esos nubes de testigos? Los del capítulo 11 de Hebreos. Abraham, por la fe, obedeció. Moisés, por la fe, dejó Egipto. José, Sansón, David, Jefté. Esos son la nube de testigos a la que se refiere aquí, al capítulo 11. Dice, y empieza a utilizar un lenguaje deportivo de las carreras, que para los oyentes hebreos era común, era entendible. Nosotros tenemos que explicarlo. Y dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, la idea es de un estadio que está allí presenciando nuestra carrera, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ustedes saben que los corredores se despojan de todo aquello pesado, no traen polainas, no traen ropa pesada, el día de hoy utilizan zapatillas o tenis aerodinámicos que pesan nada. Los jerseys, las camisetas, los calzones son tan ligeros para poder correr la carrera que tienen enfrente. Ese es el lenguaje que está utilizando el escritor a los hebreos. Despojemos de todo peso y despojemos del pecado que nos asedia. A los del mundo no los asedia, ellos están hundidos allí. Pero nosotros que hemos salido de las contaminaciones del mundo, nos asedia el pecado, ¿sí o no? Nos asedia la tentación, nos asedia la oportunidad de ser infieles, nos asedia la oportunidad de robar. Todo lo que es pecado nos asedia día tras día, hermanos. Y el escritor a los hebreos les está hablando a los cristianos que están corriendo, en este caso la carrera: despójense de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Se refiere a la vida cristiana, hermanos. Y los corredores en los estadios, en la antigua Grecia, tenían en su mente la meta, ponían sus ojos en la meta, decían: ese es el lugar al que quiero llegar, ese es el lugar al que quiero llegar, y aquí la meta es Jesús. Dice en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, Él es nuestra meta. O sea, ¿se fijan cómo está hablando de llegar al final de la carrera? No que te quedes a la mitad, sino al final. No le hace que llegues al último, en el último lugar, pero que termines la carrera. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Síganme con atención. El cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. O sea, Él decidió sufrir el sacrificio, los dolores de la cruz, porque había un gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era la meta? Obtener salvación para nosotros. ¿Cuántos le dan gracias por eso? O sea, Él llegó a la meta que el Padre le puso enfrente: morir para darnos vida. Por eso dijo: consumado es, y entregó el Espíritu. Dice, menospreciando el oprobio, o sea, menospreció las ofensas, cuando lo escupían, cuando le dijeron demonio tienes, cuando le dijeron es un borracho, cuando lo acusaron de todo, Él lo menospreció, prefirió ir a la cruz para salvarnos a nosotros, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora fíjense el versículo 3, que es para cristianos, repito: consideradlo, considerad. O sea, tómalo en cuenta, reflexiona sobre lo que Jesús hizo. Considerar aquel que sufrió tal contradicción, tal adversidad de los pecadores contra Él mismo. Y luego añade: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Puede algún cristiano desmayar a la mitad de la carrera?
Sí, si no, eso no tendría sentido. Y de ahí la exhortación, para que vuestro ánimo, o sea, cuando te ofendan, así como a Cristo lo ofendieron, no te dejes, no respondas, no te hagas iguales a ellos. Si te maldicen, bendícelos. Si te roban o te estafan, déjaselos. No te pongas a pleito con nadie, porque si no, esa multiplicación de la maldad te harás igual a ellos. No sueltes el arado. De ahí la advertencia de Mateo 24:13, que no debe ser ignorada: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Se acuerdan de aquella parábola de la viuda? Que es una parábola, dice allí en el Evangelio de Lucas, que sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Había un juez que era injusto, no temía a Dios ni nada, y había una viuda que diario iba y le decía: hazme justicia, hazme justicia. Y un día lo enfadó, dice Jesús. Dijo: bueno, yo ni temo al hombre, ni temo a Dios, pero esta mujer ya me enfadó, le voy a hacer justicia. Y le hizo justicia. Dice: ¿cuánto más hará Dios a sus hijos que claman de día y de noche? Y en Lucas 18:8, miren lo que dijo: os digo que pronto les hará justicia. Pero lo que viene a continuación en el texto, ¿lo está viendo ahí en la pantalla? Eso me asusta, porque dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, Él, ¿hallará fe en la tierra? O sea, será tanta la maldad que será escasísima la gente que esté confiando en Él, creyendo con plena confianza, con solidez. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará, dice otra versión, quien siga confiando en mí? Por eso en Marcos 8:35 Jesús dijo: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. El que ama su vida, dice en Juan 12:25, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. O sea, que menosprecia todo lo de esta vida y camina con el Señor, para vida eterna la guardará. Y finalmente Lucas 12:4, Jesús les habla a sus discípulos en otra advertencia más, de la enésima advertencia, y esta es a que no tuvieran temor a los que los perseguían. Mire lo que dice Lucas 12:4: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, o sea, a los que los persiguen, no, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿A quién se está refiriendo? A Dios. A Dios. Teman a ese, porque ese sí puede echar en el infierno. Los que matan tu cuerpo no pueden hacer más. El alma no pueden matar, dice en Mateo. Versículo 6: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 moneditas? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. O sea, por otro lado, esas son las promesas de que yo estoy con ustedes, pero sé fiel hasta la muerte y nada te tocará. Cuando estés ahí en la adversidad, no me niegues. Mantente firme, aunque eso te cueste la vida. Porque si tú me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pues versículo 7: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Un último apunte: arnesomai es la palabra que se traduce por negar y significa invalidar, abandonar o renunciar a algo. En este caso, ¿renunciar a quién? A Jesús. ¿Abandonar a quién? A Jesús y a su palabra. Significa retirarse. ¿De quién? De Jesús. Significa declinar. ¿De qué? De la fe. Significa decir no. Eso significa arneomai, decir no,
Llega un momento, no, ya no. ¿No a quién? No a Dios. No a Jesús. Significa también contradecir. ¿Qué es lo que yo veo el día de hoy? Gente contradiciendo la enseñanza de Jesús tan clara. Y se rechaza a la persona, en este caso a Jesús, apostatando y abandonándolo, renunciando voluntariamente a él y a su palabra. ¿Por qué? Porque algo pasó en el camino. Se le endurecieron las arterias del corazón, se empezó a deslizar poco a poco, los vientos de la maldad eran tales que lo inundaron y de pronto se vio nadando él mismo en la maldad y soltó el arado. Hermanos, esta exhortación no está por demás. No permitas que tu amor por Jesús se enfríe. Vuelve al primer amor. Ayer una chica al final se subió y me dice, pastor, ore por mí. No tengo fuerza. Así me dijo, no tengo fuerza. Estoy enfriada. Se enfrió mi amor por Jesús. No tengo fuerza para luchar. ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, por lo que usted dijo. Usted lo dijo en el mensaje. Por favor, ore. Está así como estatua. ¿Puede orar por mí? Claro, le dije. ¿Cómo te llamas? Ya me dijo. Y empecé a orar. Al menos vino, ya como ya casi arrastrando, ¿no? Ore por mí. Sí, claro. Yo no sé cómo estás tú el día de hoy. No lo sé. Pero en Apocalipsis 13, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Está hablando a cristianos, hermanos. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es fuerte, hermano. ¿Qué había pasado? Mire lo que pasó en esta iglesia. Capítulo 3, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Él ama a sus hijos. ¿Cómo no nos va a reprender? ¿Cómo no nos va a advertir? Sé pues celoso, dice, y arrepiéntete. Versículo 20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Generalmente se usa este versículo para evangelizar a la gente. Pero ese no es el sentido estricto del texto. Eso no, se evangeliza a la gente, mira, arrepiéntete, y el Señor está a la puerta de tu corazón, y Él te está llamando, ábrele la puerta de tu corazón, y Él va a entrar y van a estar allí. No está hablando de evangelizar, le está hablando a cristianos que se habían enfriado, se hicieron tibios. Y de alguna manera inexplicable, de pronto Jesús ya estaba afuera. Ya no estaba dentro, lo habían echado de sus vidas, lo habían echado inclusive de su iglesia. Que Jesús le dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Le está hablando a cristianos que habían echado a Jesús. Yo sé que eso que estoy diciendo no cuadra con la línea teológica de algunos. Pues eso no me importa. Lo que me importa es lo que dice Jesús. Y Jesús dice aquí en el versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, al que venciere. ¿Qué? La frialdad, hermanos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién es? A las iglesias donde se supone que está llena de cristianos. Cristianos, renueven su amor por Jesús, por su palabra. Si dejaste de leerla, vuélvela a agarrar, vuélvela a tomar. Escucha la Biblia hablada, ahora se descarga. Y ponte a escucharla, si te cuesta, lees lento, qué sé yo, y ponla ahí y escúchala. Si en la mañana en lugar de agarrar el celular y abrirla en el Face a ver cuántos mensajes tienes, ábrela en la Biblia hablada y dice, voy a escuchar ahorita en 15 minutos el Evangelio de Mateo, y te pones ahí en tu cama o tus audífonos, bienaventurados soy los que por mi causa os viven. Llénate de Dios, no hay otra manera, hermano, porque los tiempos son peligrosos. Oremos.
Señor, te damos muchas gracias, porque una vez más, una enésima advertencia, porque son los últimos tiempos, tu regreso está muy próximo, pero hay muchos peligros, peligros no solo de índole natural como terremotos, hambres, quiebras económicas, sino también espirituales como falsos maestros, doctrinas de demonios, falsos cristos. Pero no solo eso, sino la multiplicación de la maldad, de gente que tirará por la ventana todos aquellos límites que nos ayudaban a una mejor convivencia, y se desatará todo. Ya lo estamos viviendo, Señor. Y si nosotros no cuidamos nuestro corazón y empezamos a tolerar y a consentir y aplaudir aún esa maldad desatada, pronto vamos a darnos cuenta que estamos nadando en ese mar de maldad, y nuestro amor por ti se irá enfriando, deslizándose, endureciéndose el corazón. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Que tu gracia, Señor, tu espíritu que mora en cada creyente, nos esté hablando constantemente, nos esté dando la voz de alerta y cuidando, Señor, nuestro corazón, cuidando lo que vemos, cuidamos en qué nos envolvemos. Ayúdanos, Señor, que tu gracia nos capacite para poder llegar con fuerzas hasta el último día de nuestra vida sin negar la fe, perseverando hasta el final. A pesar de que cada vez se nos cierra más la libertad de expresión, ya no tan lejos, aquí mismo en México, en Chiapas, en Oaxaca, cristianos asesinados por su fe. Y hacia acá viene la corriente. Ayúdanos, Señor. Nos encomendamos a ti, a la palabra de tu gracia, Señor, que es la única que nos puede edificar. Tu misericordia, Señor, nos sostenga cada día que amanezcamos, para poder decir, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla de la fe, he terminado la carrera, he guardado la fe. Danos, Señor, ese privilegio, por tu gracia y misericordia te lo pedimos. Y aquellos, Señor, que están casi desmayando, que están tibios, fríos, oramos, Señor, para que alientes sus corazones. Todavía hay una luz tenue allí que se llama arrepentimiento, pero algunos ya ni fuerza tienen para eso. Intercedemos por ellos, Señor, para que no se suelten del arado, que las últimas fuerzas que les queden sean para agarrarse fuerte, y en ese agarrarse y perseverar y no negarte, tu gracia, Señor, nos sostendrá. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.